Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? Sesión número 3 de esta capacitación, de este webinar, enfocado, ¿verdad?, al nivel avanzado de Microsoft Excel en la categoría de hojas de cálculo. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ¿verdad? Ya pues en esta noche un poco fresca después de la lluvia, ¿verdad? Que acaba de transcurrir, por lo menos acá por donde estamos, acaba de pasar, ¿verdad? Así es que el ambiente está bastante fresco. Bien, vamos a dar comienzo, ¿verdad? Vamos a pasar lista respectivamente en este instante a Luz Guzmán. Presente. María Guadalupe. Presente. César Mauricio. María Magdalena. Presente. Alma Carolina. Jonathan José. Douglas. Presente. Ah, Jonathan o Douglas. Jonathan. Douglas René. Erika Mercedes. Presente. Karen Patricia. Presente. Katherine Milena, Paola Stephanie, Presente, maestra. Claudia Ivette, Gadiel Jeremías, Presente. David Alexander, José Luis Valencia, Presente. Flor de María Morales. Ok, bienvenidos a todos, ¿verdad? Esperando pues que ya estén pues en su espacio, en su área de trabajo, ¿verdad? Ya listos. Compartí hace unos cuantos minutos el archivo, ¿verdad? De la clase, espero que lo tengan. Se lo contestamos acá. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo número 3 para esta jornada, siempre, ¿verdad?, dándole continuidad a lo que es la parte de de la programación, ¿verdad?, acorde a los objetivos dentro de la plataforma, pues vamos a revisar en qué consiste en lo que es la jornada de este momento. Bien, sesión 3, señores, y vamos a enfocar un poquitito en lo que es la parte de algunas funciones a las de mi línea o ¿Por qué no dijo antes? No tenía ganas de comer. Están pues dentro de lo que es la sección de funciones que son independientes. Algunas de estas, ¿verdad? Están dentro de la categoría de funciones de texto, ¿verdad? Algunas de ellas, pues como en el caso de la función coincidir o sustituir, están en en el área de categorías de funciones de búsqueda, la función concatenar, que en una de las sesiones del nivel anterior me parece que la trabajamos, pero de igual manera, ¿verdad? Vamos a brindarle el espacio a ella para verificar su uso o funcionamiento. Entonces, el objetivo de esta jornada, ¿verdad?, es conocer o explorar un poco, ver la aplicación de este tipo de funciones, ¿verdad? Ciertas estructuras o ejercicios prácticos que podemos implementar dentro de lo que son las bases de datos y los resultados que podamos obtener ya aplicándolo a una tabla de datos o a una matriz. Bien, las funciones independientes dice, ¿verdad?, que como es el caso de la función coincidir, concatenar o sustituir, son funciones que de manera independiente, ¿verdad?, realizan directamente una acción específica
o básica dentro de Microsoft Excel. Algunas de ellas pues, nos sirven para poder anidarnos con otras funciones entre sí, ¿verdad? Y pues siempre con el objetivo de optimizar nuestro trabajo dentro de una tabla de datos en las hojas de cálculo. Vamos a revisar primero la función coincidir. Dice que la función coincidir nos permite pues, buscar un elemento determinado en un intervalo de tiempo, en un intervalo de celdas, en una matriz o en una base de datos. Y pues después lo que ella hace es que devuelve la posición relativa de dicho elemento dentro del rango específico. La sintaxis de la función coincidir, su sintaxis es un poco similar a la de la función buscar V, ¿verdad? Que en su momento pues lo trabajamos. La función buscar V, ¿verdad? Utiliza el valor buscado. También utiliza la matriz buscada, que es toda la base de datos. Y a diferencia de buscar V, en lugar de colocar el número de columnas, yo debo de establecer el tipo de coincidencia. Si va a ser menos uno, si va a ser uno, perdón, si va a ser uno, si va a ser cero o menos uno, ¿verdad? Es la diferencia que hay entre la función buscar V. Entonces, aquí, dentro de lo que es la sintaxis, vamos a activar acá el puntero. El valor buscado, ¿verdad? Es obligatorio, debemos de asignarlo. La matriz buscada también es obligatoria, debe de definirla dentro de lo que es la sintaxis o los parámetros de la función. El tipo de coincidencia puede ser opcional. ¿Ya? Entonces, esos son los argumentos que nosotros pues debemos de cumplir para poder hacer uso de esta función dentro de una tabla de datos. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? En lo que es la parte de los ejemplos. En cuanto a los tipos de coincidencia o el comportamiento que puede tener dicha función, ¿verdad? Coincidir encuentra el valor, el mayor valor que es menor o igual al valor buscado. Si yo defino el número 1 en el tipo de coincidencia, los valores del argumento matriz buscada debe de colocarse de forma ascendente. En ocasiones cuando nosotros hacemos uso de este tipo de funciones de búsqueda o de referencia, siempre es importante ordenar nuestra base de datos, que nuestra planilla o la matriz o la tabla en sí esté ordenada. Si yo hago uso, en este caso, de las coincidencias, 0, va a encontrar el primer valor que es exactamente igual al valor buscado. Y los valores de argumento matriz buscada pueden estar en cualquier orden. Aquí en este caso yo sugiero mejor, ¿verdad? Para que sea una coincidencia exacta, un valor exacto, asignar el valor de 0. Si yo defino el valor de menos 1, ¿verdad? Va a encontrar el valor más pequeño que es mayor o igual al valor buscado. Y los valores del argumento matriz buscada deben de colocarse de forma descendente. Esto es más que todo, ¿verdad? En lo que es la parte de la sección de tipo de coincidencia. Repito, este puede ser omitido. No es obligatorio establecerlo dentro de la función coincidir. Bien. Vamos a revisar ahora, ¿verdad?, en qué consiste la función sustituir, que es otra de las funciones independientes que vamos a trabajar para este ejercicio. Dice que la función sustituir es una función de texto, ¿sí? Esta es una función de texto y pues nos va a permitir reemplazar un conjunto de caracteres por uno nuevo. Esto a veces se da, ¿verdad?, en las bases de datos, sobre todo cuando hay registro de información que no es numérica, que precisamente, ¿verdad?, es información de texto, que tal vez ya nos la dieron en un PDF y pues usted tuvo que importarlas a una hoja, perdón,
a una hoja de cálculo y pues le tocó armar la matriz en sí. Entonces, a veces se puede dar el caso de que tengamos que, necesitemos sustituir información. Entonces, lo más normal es que empecemos pues nuevamente a digitar la entrada de valores. Mas sin embargo, ¿verdad? Ese proceso pues de volver a crear la información nos puede quitar tiempo. Usted pues puede sustituir texto dentro de Microsoft Excel. A veces creemos de que solamente en un procesador de texto se permite, pero no, también Excel dentro de sus funciones de texto nos permite hacer uso, en este caso específicamente de la función sustituir para aplicar este tipo de alternativas. Por ejemplo, yo tengo acá el texto Oficina Online que está específicamente en la celda A1. Entonces, la función sustituir, ¿verdad? Funciona de la siguiente manera. Igual sustituir, abro paréntesis y voy a establecer el texto que yo deseo sustituir. Para ello, ¿verdad? Selecciono la celda A1. Luego, ¿verdad? Luego yo voy a establecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a sustituir de este texto? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la palabra que yo voy a elegir? Por eso es que entre comillas está colocado la palabra oficina. Posterior a ello, yo voy a definir, puedo escribir o puedo definir, ¿verdad? La dirección de celda, la referencia a celda del texto por el cual va a ser sustituido. Si usted observa, no toda la frase ha sido sustituida, simplemente oficina por portal. O sea, la frase original es oficina online. ¿Por cuál ha sido sustituida? Por portal. Y continúa pues siendo la misma frase, online. No específicamente yo voy a sustituir toda la frase. Puedo irlo realizando por partes. ¿Preguntas en este caso? ¿Preguntas? Ya lo vamos a ver en lo que es la parte práctica. Vamos a otra de las funciones que vamos a trabajar, ¿verdad? Dentro de las funciones independientes, siempre pues relacionada a las funciones de texto, la función concatenar que me permite pues unir dos o más cadenas de texto, tal y como se nos muestra en el ejemplo, ¿verdad? Tengo acá los nombres, ¿sí? Tengo acá pues los nombres en la columna A, los apellidos en la columna B y pues yo necesito unirlos. Su sintaxis. Su sintaxis es pues colocar el nombre de la función igual concatenar, abro paréntesis y puedo seleccionar las referencias de celdas que yo voy a unir. Aquí, ¿verdad? Yo he agregado, en el ejemplo está definido, las comillas. Uy, no se ve. Está establecida las comillas acá en este espacio. ¿Por qué razón? Porque al concatenar, ¿verdad? Él no deja espacios entre una palabra y otra que están independientemente en sus respectivas columnas, sino que él simplemente las une. El espacio en blanco yo lo voy a establecer asignando comillas. ¿Estamos? Bien, lo vamos a llevar entonces a la práctica. Veamos los ejercicios. Espero que ya los tengan listos. Okay. Bien, aquí vamos a hacer uso de la función coincidir. Nada más me confirman cuando ya tengan listo el archivo. Pulgares arriba.
Bien, gracias ahí para los que subieron sus pulgares. Veamos entonces. Tenemos, ¿verdad?, esta matriz, ¿verdad?, estos valores, ¿verdad?, a los cuales les hemos asignado como valor buscado. Cada uno de ellos, pues, están colocados en su respectiva posición, ¿verdad? Posición 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien, en la posición del valor buscado no precisamente debe de coincidir con la columna. Nosotros, pues, tomamos en cuenta que la columna A es la primera, la columna B es la segunda, la columna C es la tercera, la columna D es la cuarta, etcétera, etcétera. Pero no precisamente va a coincidir con la posición que tomen los valores dentro de una base de datos. En este caso, el valor de 75 comienza en la celda C5, columna C, la cual la columna C no es la primera, ¿sí? Sino que si nosotros la llevamos, la contamos en el cual el orden en las que ellas empiezan sería la número 3. Pero ya trabajándolo a nivel de base de datos, a nivel de posición dentro de la hoja, el primer dato que yo tengo acá dentro de esta matriz está en la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, etc. Muy bien. ¿Qué valor necesito encontrar? ¿Sí? Bien, regáleme Erika, un valor dentro de la fila número 5, regáleme un valor, por favor. 96. 96, gracias. Bien, colocamos 96. Entonces, lo que él va a 96 es el valor, ¿verdad?, que nosotros vamos a definir, ¿verdad? Entonces, voy a colocar 96, el que nosotros necesitamos. Bien, voy a colocar aquí 96, que fue el que la compañera pues nos proporcionó. Es el que ella pues acaba de elegir. Muy bien. ¿Lo tienen? Todavía por acá habían algunos que estaban escribiéndome. Vamos a esperarles. ¿Me confirman? Ahí en el chat. Ok. Bien, vamos a colocar entonces igual coincidir. Vea de que acá me muestra, ¿verdad?, el nombre o una pequeña definición más exacta, ¿verdad?, de la función. Y dice, devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El valor buscado, ¿verdad?, va a ser el que yo defina en esta celda, es decir, C7. Ese va a ser el valor buscado. C7. Punto y coma. Matriz buscada. ¿Cuál va a ser la matriz buscada? Va a ser, ¿verdad?, la fila o el rango de celda donde están los valores, es decir, desde C5 hasta L5. Punto y coma. Vea que aquí, en mi caso, ¿verdad?, las funciones utiliza el punto y coma, ¿verdad?, como símbolos de separador de los parámetros
dentro de lo que es la sintaxis. Y aquí está, ¿verdad? El tipo de coincidencia que hablábamos en las láminas. Menor que. ¿Sí? Menor que. Coincidencia exacta. Menor que si el dato que yo estoy buscando es menor que uno. Perdón, es menor que uno. La coincidencia exacta, ¿verdad? Que yo voy a definirlo mejor con cero. O menos uno si es mayor que. Lo vamos a dejar con cero. Aceptar. Me da NA, ¿verdad? Porque no hemos colocado el valor. Nada más lo dejamos en la celda E7. 96. ¿Sí? Va, ojo con esto. A lo que es el contraste, ¿verdad? O lo caso contrario, a la función buscar V me devuelve un dato específico dentro de una matriz. Aquí él me está devolviendo la posición. La posición que tiene el valor que yo busqué dentro de la matriz. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a cambiar a otro valor buscado, por ejemplo, 350. Me devuelve 7. 80. Me devuelve 10. Muy bien, preguntas o inquietudes. Preguntas, señores. Repito, estamos haciendo uso de la función coincidir, ¿verdad? La función coincidir lo que hace es que me permite, ¿verdad? Realizar una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda de un valor buscado. Él devuelve la posición que tiene este valor buscado dentro de una matriz. Eso es lo que estamos realizando, ¿verdad? A través de la función coincidir. Aquí está, César. C7, ¿quién es C7? Es el valor que yo, el que me va a permitir realizar la búsqueda de la posición. De la posición. Desde C5 a L5, ¿verdad? Que es la matriz, que es el espacio donde ella, donde el valor buscado pues se encuentra. Y cero, ¿verdad? Para que la coincidencia sea exacta. Bien. ¿La tienes, César? ¿Estamos? Ok. Y completamos pues con lo que sería la primera ejemplificación de la función coincidir. Vámonos ahora, ¿verdad? A la hoja de concatenar, ¿verdad? Como habíamos mencionado, esta herramienta en este tipo de función de texto ya en una sesión, ¿verdad? De los niveles anteriores se había trabajado, pero no está de más pues el mencionarla. La función concatenar, ¿verdad? Y pues la podemos verificar acá en el área de fórmulas, texto, y acá está, mire, concatenar. Permítame un momentito, solamente vamos a contestar un pequeño mensajito. Bien,
Entonces, vamos a hacer uso, ¿verdad?, de la función concatenar, como lo vimos acá en la sección de fórmulas, texto, la categoría de texto. Y aquí usted pues, puede verificar el nombre de la función. Dice que une varios elementos en varios elementos de texto en uno solo. Esta herramienta es bastante, bastante bonita y muy útil, ¿verdad?, cuando nosotros a veces recibimos información de fuera. ¿Verdad? Que tal vez los apellidos vienen separados de los nombres o nosotros queremos pues unir tal vez el número, perdón, el nombre de un producto anidado a un número correlativo o si queremos pues combinar, ¿sí? Combinar nombres de varias columnas nos permite pues hacer una concatenación, hacer una unión. Entonces, este tipo de función, ¿verdad? Trabaja de la siguiente manera. Simplemente nos ubicamos en el espacio donde nosotros queremos el resultado. Igual, concatenar. ¿Sí? Y si usted observa, la sintaxis se muestra. Texto 1, texto 2 y puntos suspensivos. Esto no quiere decir, señores, que solamente le permita unir dos cadenas de texto. Le permite, pues, unir mucho más. Para ello, yo voy a seleccionar la primera, que sería A2, en mi caso es punto y coma, y es aquí donde usted puede verificar, ¿verdad?, dentro de la misma sintaxis, si el símbolo de separador es coma o es punto y coma. ¿Sí? Aquí es donde usted lo puede verificar. Vea que automáticamente me aparece texto 3. Entonces voy a elegir el apellido paterno, punto y coma. Mire, se activa texto 4, apellido materno. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Ahí está José Antonio Mendoza Báez. Ahora, aclaro, ¿verdad?, con este punto, que cuando se realiza, ¿verdad?, lo que es la concatenación, él no me dice, mire, el Denis, le voy a dejar un espacio entre una palabra y otra. Sí, sino que lo une totalmente. Es acá, ¿verdad?, donde usted pues tiene que hacer uso de modificar, ¿verdad?, de hacer uso de esos elementos para poder alterar un poco y mejorar el resultado de la aplicación de la función, ¿verdad? Lo voy a hacer acá, nombre completo 1, nombre completo 2. Voy a hacer el mismo, para que así a ustedes les queden las dos ejemplificaciones. Igual concatenar, ¿sí? Texto 1, punto y coma, y voy a agregarle el espacio mediante las comillas. Punto y coma, texto 2, punto y coma, y agrego el espacio. Aquí yo le voy agregando las comillas y con la barra espaciadora, ¿verdad? La barra larga que tenemos en nuestro teclado, el space bar o la barra espaciadora, es la que nos va a permitir asignarle ese espacio dentro de lo que es la función. Punto y coma, uy, ya lo teníamos, en el texto 3. Cierro paréntesis. Ahora, alguien pudiera decir, mire, Denise, pero si en lugar de un espacio, yo le quiero agregar algún carácter, un guión, un asterisco u otro símbolo, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Dentro de lo que es las comillas, ahí usted le puede poner el símbolo que desee. Aquí le agregué, ¿verdad?, dentro de la ejemplificación, un guioncito. Veamos el resultado. Revise, por favor, para los que lo están trabajando, para las personas que lo están haciendo. Bien, ¿preguntas o inquietudes? ¿Preguntas? ¿Estamos bien, Erika? ¿Flor? ¿Jonathan? Sí, probablemente sí.
Entonces ya aquí pues usted simplemente puede hacer el autorrelleno, un autofill. Ahora, una recomendación que yo le voy a hacer cuando haga este tipo de aplicativos, trasládelo para otra hoja de cálculo, ¿verdad? Porque si usted después va a ir ordenando la información, por ejemplo, usted recibió un PDF de los nombres, del apellido materno, del apellido paterno, y luego usted realizó esta acción, yo le sugiero que esta información la traslade a otra hoja de cálculo. Por ejemplo, yo me voy a llevar estos, miren. Los copio, hago el famoso copy-paste que ya todos conocemos, copiar. Por ejemplo, me lo voy a llevar, aquí tengo otra hoja de cálculo. Entonces, es aquí donde usted pues debe de pegarlo, por ejemplo acá, clic derecho. ¿Sí? Vea que dentro de Excel hay diversidades de opciones de pegado. Pegado de formato, el pegado de fórmula, pegado de valores. Entonces, si usted elige el primero, mire, le aparece error de referencia. ¿Por qué razón? Porque estos datos proveen de una función. Es el resultado de una función. Entonces, ellos están haciendo referencia a A1, a A2, a A3, lo cual dentro de este espacio de la hoja de cálculo ya no está. Entonces, Denise, ¿cuál sería la alternativa adecuada de pegado? Mire, pegado de valores. Pegado de valores. ¿Sí? Si usted se fija, ya acá José María, Rosario, Tania, Vicente, etcétera, ya en la parte de la barra de fórmula, ya no me aparece la fórmula igual concatenar a 1, a 2, a 3, etcétera. Ya no. Si yo regreso. Si yo regreso a la hoja de cálculo de concatenar, si usted se fija, acá, mire, aquí está. Concatenar A2, B2, C2 y el guioncito. En cada una de las celdas. En cada una de las celdas respectivas, tanto para la columna D como para la columna E. Entonces, una sugerencia, ¿verdad? Una recomendación que yo le hago, que cuando usted en un momento dado trabaje este tipo de configuraciones de texto donde usted aplique alguna función o inclusive la trabaje con una fórmula y tal vez usted no desea que alguien más cheque qué fórmula aplicó, usted puede trasladar esa información a una nueva hoja de cálculo y pegarlo solo como valores. ¿Preguntas? Catherine, ¿estamos bien? Ok. María, María Magdalena. ¿Todo bien, todo bien? Sí, Denise, todo bien. Bien, vamos entonces al siguiente, ¿verdad? No se les olvide cambiarle color a la etiqueta y vamos pues al siguiente. Bien, tenemos por acá, ¿verdad? Otra de las funciones que mencionamos en la lámina al inicio de la hora, ¿verdad? Que era el uso de la función sustituir, que es otra de las funciones, parte, ¿verdad? De la gama de fórmulas de la biblioteca de funciones del área de texto, ¿verdad? Aquí está. Fórmulas, texto, y acá vamos a ver si tenemos la función sustituir. Aquí está. Mira, no se veía. Y ahí dice, reemplaza el texto existente con texto nuevo. ¿Sí? Y esto a veces se puede dar, ¿verdad? Tal vez ya nos dieron la base de datos y tal vez ya están las características de los productos y a usted le dicen, mire, ahí está mal. Ese texto hay que cambiarlo, pero tal vez no toda la frase, sino que hay palabras que usted debe de cambiar porque no está correcto. Entonces, es aquí, ¿verdad?, donde existe lo que es el aplicativo de este tipo de funciones, ¿verdad? En los procesadores de texto están las alternativas para poder
buscar y reemplazar para los que ya han tenido la oportunidad de utilizarlo. Acá en Excel se trabaja mediante función. Veamos entonces. Dice, bienvenidos al primer domingo del curso. ¿Cuál fue nuestro primer día de esta capacitación, Gadiel? ¿Gadiel? ¿No está? ¿Sí está o no está? Gadiel, ¿cuándo iniciamos esta capacitación? ¿Jonathan? 20 de julio. ¿Qué día? ¿Qué día? Ah, fue martes. Fue el martes, muy bien, ¿verdad? Fue el martes, exacto. Entonces, vamos a sustituir la palabra domingo por martes, ¿sí? Ahí dice, bienvenidos al primer domingo del curso, miren, ¿no? Oh. No empezamos domingo, empezamos martes según el calendario, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a cambiar ahorita. Igual, ¿sí? Igual, sustituir, ¿verdad? Igual, sustituir. Muy bien. Está bien, Gadiel, no se preocupe. Tranquila, estamos bien. Veamos, igual, sustituir. Veamos, aquí tenemos ya la, se define, ¿verdad? Lo que es la sintaxis de la función, ¿verdad? Dice texto, ¿verdad? ¿A qué se refiere con texto? Bueno, yo voy a seleccionar en este caso, dentro de lo que es la sintaxis, el texto, ¿verdad? Voy a definir la celda donde tengo el contenido de la cadena de texto que va a influir dentro de lo que es la sustitución del texto que voy a aplicar, valga la redundancia, punto y coma, texto original. Aquí podría poner toda la frase, claro que sí. Parte de la frase, claro que sí. Una palabra, Entonces, el texto original, ¿cuál va a ser? Ah, domingo. Lo coloco entre comillas, punto y coma, y ahora sí, escriba el nuevo texto. Bienvenidos al primer martes del curso. Martes. Cierro paréntesis. Presionamos Enter. Ah, mire, bienvenidos al primer martes del curso. No sustituí toda la frase. No la sustituí. No tuve que hacer uso, ¿verdad? Primero de una búsqueda de palabra, ¿verdad? Para poder reemplazarla, así como tal vez funciona en un procesador de texto, que primero usted tiene que realizar la búsqueda y luego establecer la palabra por la cual la va a reemplazar. Aquí usted de una sola vez, mediante la función sustituir, selecciona toda la celda, ¿verdad? De la cadena de texto, define, selecciona, perdón, la palabra original y luego establece la palabra a la cual va a sustituir. ¿Estamos? Va muy bien. Ahora les toca a ustedes, señores. Por favor, me cambian hola amigos por hola colegas. Voy a dejar de compartir un ratito y me apoya, por favor, para este ejercicio. ¿Será que me puede compartir, Erika? Ok, ahorita. Me comparte, por favor, y veamos los demás, ¿verdad? Tratemos la manera de hacerlo. Hola, amigos, por hola, colegas. Muy bien, punto y coma. Amigos. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Hasta el punto le asignó la compañera. Exacto.
No sé si hay alguna duda o pregunta, Erika, respecto a este. No, por el momento no. Okay, veamos el siguiente, aprovechando que tenemos acá la pantalla activa. Dice, este es un texto sin espacios. Vean de que también se puede dar los casos, ¿verdad? Que tal vez nosotros recibamos información de afuera, ¿verdad? Yo insisto mucho en los archivos a PDF, porque a veces así se da. Hay empresas, ¿verdad? Que tal vez a través de un email, a través de un correo, nos envían, ¿verdad? Ya la información, pues, como encriptada, ¿verdad? O en formato PDF, y pues usted al ver la información dice, Dios mío, y tal vez todo esto tengo que digitar. No, ¿verdad? Existe lo que es el proceso de importar esa información a una hoja de cálculo, y se puede dar el caso que haya texto que venga de esta manera, mire, con guión bajo, o inclusive con puntitos separados por cada frase. Hagamos el proceso, Erika, para poder asignar los espacios a este texto. Muy bien, sustituir, exacto, la cadena de texto. ¿Cuál va a ser el texto original? Exacto, el guión bajo, coma. Nos vamos a quedar ahí y cierre por favor el regrese para que lo vean los compañeros. Vale. Si usted se fija, la compañera, ¿verdad?, ha hecho uso de la función sustituir. B14, ¿quién es B14? El texto, ¿ya? La cadena de texto, las referencias de la celda. Punto y coma, ¿verdad? Ella utiliza punto y coma, ¿verdad?, como símbolo de separador entre lo que son los parámetros de la función, entre comillas, el texto original. Mire, pero el guión bajo no es un texto, es un carácter. ¿Sí? Es un carácter. A pesar de que no es una palabra, que no me está indicando una frase o una palabra exacta o una sílaba, pero sí lo toma como carácter y es lo que yo quiero sustituir. Entonces, en este caso sería el símbolo, el guión bajo, punto y coma, y entre comillas, el espacio en blanco. Eso es lo que ha hecho ella. Bien, presionamos Enter, y ese es el resultado. Ok. Bien, gracias, Erika. Gracias por el apoyo ahí en la pantalla. Bien, continuamos con el siguiente. No sé si José Valencia le gustaría compartir pantalla para ver el siguiente. Hola. No puedo compartir pantalla, pero le puedo tomar video porque no estoy conectado en Zoom con la máquina. Ah, va. Está bien. Sí, para ver el último. Y después pasamos al aplicativo. Vale, no sé si lo alcanzan a ver. Vale, decía que es un texto sin espacio en blanco. Y esa es la fórmula. Lo voy a anclar. Ahí está. Presioné Enter. Ajá. Sin espacio, ¿qué quieren? Sin espacio, exacto, sí. Aquí, ¿verdad? En este ítem dice, este es otro texto sin espacio en blanco, ¿verdad? Ahí, pues, el compañero a lo que son las comillas no le dejó el espacio en el medio, ¿verdad? Por eso es que queda todo juntito. Sí. Ahora, sí, si lo podemos poner, sí, se desune. Ajá, exacto. Ya ahí, ¿verdad? Se lo asignamos. Yeah. Sí, mira. Al anterior. Ok, gracias. Bien, continuamos entonces. Vamos al ejercicio. Bien, cámbiale por favor color a las etiquetas de las hojas de cálculo. Cámbiale por favor color a las etiquetas. Aquí a la hoja 1, si la generaron, ¿verdad? Si ustedes hicieron la acción de copiado y pegado especial para dejarlo acá en una hoja 1, le vamos a poner texto a esta hoja para que arreglen ahí los nombres de las hojas. Sustituir y vamos pues al aplicativo.
Bien, ¿algún voluntario o voluntaria que me quiera ayudar con el ejercicio aplicativo, que me comparta su pantalla? Karen. Voy a intentar. Lo vamos a hacer juntos, juntas, juntos y juntos. Bien. ¿Me lee, por favor, el ítem? Sí, ya se mira. Sí, auméntenos el zoom, porque ya es hora, la vista está un poco cansada. Bien, leamos, por favor, el ítem, ¿verdad? El cuadro de texto. ¿Qué dice ese cuadro de texto? De construir un modelo en el que introduciendo la marca y la categoría obtenga el nombre del modelo del impresor recomendado. Obligatoriamente hay que utilizar las funciones de índice y coincidir. Obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, hay que hacer uso, pues, en todo caso, de las funciones índice y coincidir, ¿verdad? Para hacer ese aplicativo. Si usted observa, ¿verdad? La base de datos, ¿verdad? Tenemos, pues, las diversas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Casa, oficina, red y diseño. Ajá, exacto, ¿verdad? Son casa, oficina, red y diseño, ¿verdad? ¿Y las marcas? HP, Exxon y Canon. Ok, bien. Hagamos entonces una lista. En la marca sería una lista, ¿verdad? Desplegable. Una validación. Validación, exacto. Lista y aquí sería exacto. Aceptar. Y aquí me aparecen las tres. Estamos bien. Lo mismo sería con categoría, ¿verdad? Bien, sigamos lo mismo para categoría. Ya me aparecen aquí. Ok, ahora dice que el modelo. Ajá, ¿qué el sería todo modelo. esto, Pea? Exacto, pero. Aquí ya tendría que usar la fórmula. Exacto, el modelo, ¿verdad? Se debe de, se debe de encontrar, ¿verdad? Mediante la función, mediante las funciones, pues, que vamos a aplicar en este momento. Primero que nada, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en la celda, pero primero, hágame un favor, seleccióneme una marca y seleccióneme una categoría, porque si no hay nada ahí, ¿verdad? No nos. Ok. Exacto, bien, ahí tenemos ya una marca que sería Epson y tenemos una categoría, ¿verdad? Que en este caso usted ha asignado como oficina. Bien, vamos a revisar en la celda D15. D15. Aquí sería igual. No, 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 D. Ajá, ahí. Igual, vamos a hacer uso de la función coincidir. ¿Cuál sería el valor buscado? La marca. Marca, exacto, muy bien, la marca sería el valor buscado. Hacemos sería B15. No, C, porque en C. C15, ah, ok. Ajá. En la matriz, ¿qué serían todos estos, vean? O solo donde aparece. No, todo, ¿verdad? Sí, desde D9. Tómeme, por favor, en cuenta los títulos. Títulos. De D9 hasta. No, desde D9 hasta F9. Desde D9 hasta F9. Okay. Solo los títulos. Sí, solo los títulos. Cierro paréntesis, perdón. Y vamos a colocarle, ahí está. ¿Por qué? Porque es la posición, veamos, es la posición 2. Ok. Vaya, y aquí en oficina sería lo mismo. En oficina, ¿verdad? Vamos a ver la categoría.
Siempre coincidir, ¿verdad? Coincidir. Esto. Y aquí serían estos, los de la C. En oficina, desde F. Desde F13. Sí. Desde D10, sí, exacto, desde D10 hasta F13. Desde D10 hasta F13. No, perdón, desde C, perdón, perdón, esta sería desde C, porque como estamos en las categorías, desde C10 hasta C13. Desde C10, C, sí, C10 hasta C13, sí. Vaya. Va, entonces ahora vamos a encontrar lo que sería pues el modelo en la celda de 17. Igual, coincidir. No, en D17. ¿Hola? D17, ubíquese en D17. Ok. Entonces, ahí pues vamos a utilizar en este caso la función índice, ¿verdad? Para poder hacer la búsqueda. Ok, índice. Índice. ¿Qué hace la función índice? Busca en la matriz el número de fila y el número de columna, dice. Entonces, ¿cuál sería el primer dato que consideremos a aplicar? Aquí tendríamos que seleccionar toda la matriz. Esta. Quiero ver, déjenme checarle. Es que no alcanzo a ver, no sé si soy yo. Sí, del escape para que aumente un poquito más el zoom. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces vamos a tomar en todo caso la matriz. La matriz sería, ¿verdad? Desde D10 hasta, exacto, hasta F13. Luego dice el número de fila, dice. En su caso es punto y coma o es coma. Punto y coma. Entonces vamos a tomar la categoría D16. D16. Si gusta, escríbalo porque... Sí, ya lo puse. Y luego D15, que es donde está la marca. Ok. Cerramos paréntesis. Ahí está. Veamos si coincide. Busque Epson. Epson. De la categoría oficina. Ajá, ahí le desplegó, mire, la Stylus 850. Cámbienme Sí. ahora con el HP de oficina. En la posición 3. La posición. Siempre de oficina. Cámbiela. Casa, L. Aquí. Ajá. Okay. Pero es la HP. HP. En la primera sí veo que nos dio. Se fijó, ¿verdad? Sí. Es como que aquí estuviera buscando no, la pero, HP. No, ajá, pero, ajá. Sí, porque se me está yendo a la Canon. Va, cámbiela, por favor, por Canon. Aquí, Canon. Okay. Ahí da error. Ahí da
error. Ajá. Aquí tiene que estar malo quizá, ¿verdad? Sí. Vaya, aquí le he puesto coincidir C15, que sería la marca, vea, Ah, exacto. D al F9. Desde D9 hasta F9, desde D9 Ajá. hasta F9, que son todas las etiquetas de Las etiquetas. en la matriz donde él va a ir a buscar, pero es la que nos está Sí. ¿no? Ajá, pero cuando le selecciono aquí no da error. Es así, pues veo que sí nos está funcionando. No sé a los demás, al otro lado, si lo hicieron, lo lograron realizar o creen que colocamos pues la función que hemos aplicado. ¿Me comentan, por favor? Erika, José. Si tal vez algunos, si tal vez lo hicimos demasiado rápido con la compañera. Si lo podrían hacer de nuevo, por favor. Ok. Si gusta, vamos al que tiene en la parte de abajo. Hagamos el segundo. Ok, aquí. ¿Sí? Sí, hagamos eso. Le pongo la validación de datos, vea. La validación de datos. Vale, lo primero que ella va a hacer es realizar pues, la respectiva validación de datos. Y la está haciendo para los respectivos. Si usted observa, si gusta, no sé si, bueno, yo sí lo logro visualizar, espero que los demás compañeros también. Va, ahí tiene ella, deje por favor ahí un canon y la categoría casa. Ah, pero ahí nos falta la validación. Sí, ahorita. Lo que está haciendo ella es validar. Validar para desplegar, ¿verdad? Las categorías y las marcas. Va, entonces lo que vamos a buscar en base a la categoría y a la marca, lo que se tiene que desplegar es el modelo de la impresora. Bien, entonces primero, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en la celda D21 para hacer uso de la función coincidir. Porque en base a ello, ¿verdad? Vamos a colocar, se tiene que desplegar la posición. ¿Qué posición tiene sobre la base de datos? Coincidir C21, que sería la marca, punto y coma, que sería el valor buscado. Ahora la matriz desde D9 hasta F9. No, desde D hasta F. De 9 hasta F9, solo las etiquetas. Ajá. Va, punto y coma. Cero. Cierra paréntesis. Y enter. Va, le dio 3. Va, deje la fórmula para que los compañeros la hagan. Va, chequen por favor ahí. Les tiene que dar como resultado 3. ¿La tienen? Sí. Ok, gracias. Vamos ahora para ver la categoría. Ahí, igual. Coincidir. Exacto. Desde C10 hasta C13. Punto y coma cero. Uno. Ahora vamos a hacer el uso de la función índice
abre mis paréntesis. Vamos a seleccionar la matriz desde D10 hasta F13. Punto y coma de 22, que sería la categoría. La categoría, punto y coma, y de 21, que sería la marca. ¿Cierra paréntesis o punto y coma? Sí, cierre paréntesis. Va, revisemos, por favor. Canon. Canon, pues, es esta. Es esta, va, ahora hagamos un cambio. Veamos con esta. Va, el cambio, un HP. Va, ahí está, mire el red. Ahí está. Sí, le está dando cabal el DJ 2000. Ya no sé si desean que coloquen de nuevo la fórmula la compañera. Ahí está, coincidir. ¿Verdad? Vean de que con la función coincidir lo que estamos devolviendo, ¿verdad? Es la posición que tiene, ¿verdad? La categoría red. Ahora, ya con la función índice, ¿verdad? Yo estoy encontrando, en este caso, el modelo. Los modelos, ¿verdad? Están catalogados dentro de la base de datos. Los modelos están HP, Epson y Canon. Y las diversas categorías, casa, oficina, red y diseño. Entonces, lo que nosotros ya estamos buscando es el modelo. Si es Canon y es tipo red, es de la categoría red, ¿qué modelo de impresora es? Ahí es donde le damos, ¿verdad?, el aplicativo a este tipo de funciones. ¿Estamos bien, Karen, con el ejercicio aplicativo? Sí, ingeniero. Ok. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Bien, me van a mandar este, ¿verdad? Si lo tienen, que se vea, ¿verdad?, la función aplicada, ¿verdad? Ese es el ejercicio que me mandarían en este momento. Solamente quiero hacer la última revisión a lo que es la asistencia, porque sí me preocupa un poquitito porque al principio pues a varios me toca asignarles cero de asistencia. Entonces voy a volver a confirmar. César Mauricio. Presente. Ahí está. Alma. Douglas. Catherine. Presente. Claudia Ivette. Y Flor de María, sí está. Presente. Bien, muchas gracias. Nos estaríamos ingeniero, viendo. Disculpe, solo el del aplicativo le vamos a mandar, el screenshot. Sí, solamente el screenshot del aplicativo. Bueno, gracias. Okay. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.